Hermanos y hermanas, nos alegra mucho saber que nos acompañarás en una entrega más de nuestra sección Dibujando el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña con una esponja y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, expiró. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos y hermanas, quiero dirigir nuestra atención al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. Estos versículos nos presentan un momento profundo y conmovedor en la vida de Jesús, mientras está en la cruz, y nos enseñan lecciones valiosas sobre el amor, la compasión y la importancia de permanecer unidos en momentos de dolor y sufrimiento. A través de ejemplos cotidianos, podemos comprender mejor estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras propias vidas. En el versículo 25, Juan nos cuenta que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María y otras mujeres. A pesar de su dolor y sufrimiento, Jesús muestra un profundo amor y cuidado por su madre al encomendarla a Juan, diciendo, «Mujer, ahí tienes tu hijo». En este acto, Jesús nos enseña sobre la importancia de cuidar y proteger a nuestros seres queridos, incluso en momentos de adversidad. Podemos reflexionar sobre esto en nuestra vida diaria, cuando brindamos apoyo y consuelo a nuestros familiares y amigos que están pasando por situaciones difíciles. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de amor y compasión que Jesús nos mostró en la cruz. En el versículo 26, Jesús también se preocupaba por el bienestar de su madre al decirle a Juan, «Ahí tienes a tu madre». A través de esta declaración, Jesús nos enseña sobre la importancia de cuidar a los demás y de establecer lazos de familia más allá de los lazos sanguíneos. En nuestras vidas, podemos encontrar ejemplos de esto al extender nuestra mano a aquellos que están solos o necesitan apoyo. Podemos ser como una familia extendida, ofreciendo amor y compasión a quienes nos rodean. El versículo 27 nos muestra cómo Juan acepta a María como su madre desde aquel día. Aquí aprendemos sobre la importancia de la obediencia y la responsabilidad. Juan muestra su disposición a cuidar y proteger a María, asumiendo la responsabilidad que Jesús le ha confiado. Esto nos desafía a considerar cómo podemos asumir nuestra responsabilidad en las relaciones y situaciones de la vida cotidiana. Podemos preguntarnos, ¿estás dispuesto a brindar apoyo y cuidado a quienes nos rodean cuando lo necesitan? ¿Estás dispuesto a asumir responsabilidad y compromiso en nuestras relaciones familiares y amistosas? En el versículo 28, Jesús, mientras aún está en la cruz, dice, «Tengo sed». Este simple pedido de Jesús nos enseña la importancia de la compasión y la atención a las necesidades básicas de los demás. En nuestras vidas diarias, podemos encontrar ejemplos de esto al mostrar compasión y atención a aquellos
que están pasando por dificultades. Podemos ofrecer una mano amiga a aquellos que tienen hambre, sed o están necesitados de cualquier forma. En el versículo 29 nos cuentan cómo empapan una esponja en vinagre y se la ofrecen a Jesús en una caña. Aunque esto no satisface realmente su sed, Jesús acepta este pequeño acto de compasión. Esto nos enseña que incluso los gestos más pequeños de amor y bondad pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. En nuestras vidas también podemos ofrecer gestos de compasión y solidaridad, incluso si parecen pequeños o insignificantes. Un simple gesto de amabilidad o una palabra de aliento pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está pasando por momentos difíciles. En el versículo 30, Jesús exclama: "Todo está cumplido". Estas palabras de Jesús nos enseñan sobre la importancia de perseverar y completar la tarea que se nos ha encomendado. En nuestras vidas, también podemos encontrar desafíos y obstáculos que nos hacen querer rendirnos. Pero, al igual que Jesús, debemos perseverar hasta el final y completar lo que se nos ha dado. Ya sea en nuestras responsabilidades laborales, estudios, proyectos personales o relaciones, es importante mantenernos firmes y seguir adelante, confiando en la fortaleza y el poder de Dios. Finalmente, en el versículo 31, se menciona que los judíos pidieron que los cuerpos fueran retirados de las cruces antes del sábado. Aquí vemos cómo las preocupaciones y las reglas humanas a menudo pueden superar la compasión y la humanidad. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y prioridades. ¿Estamos más preocupados por seguir las reglas y convenciones sociales que por mostrar compasión y amor hacia los demás? ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto, incluso si van en contra de lo que dicta la sociedad? En resumen, los versículos del Evangelio de hoy, lunes 29 de mayo, nos brindan lecciones poderosas sobre el amor, la compasión y la importancia de permanecer unidos en momentos de dolor y sufrimiento. A través de ejemplos cotidianos, podemos comprender mejor estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras propias vidas. Podemos cuidar y proteger a nuestros seres queridos, asumir la responsabilidad de nuestras relaciones y situaciones, mostrar compasión y atención a las necesidades básicas de los demás, ofrecer gestos de bondad y perseverar en nuestras tareas y responsabilidades. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir vidas de amor, compasión y fidelidad en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Que Dios los bendiga y les brinde gracia y amor. Gracias por estar aquí hoy. Esperamos que el dibujo demostrativo del Evangelio de hoy haya sido de su agrado. Bendecido inicio de semana, te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.